Hola a todos, bienvenidos al Olímpico de León, soy Alex. En el día de hoy vamos a realizar una clase de gap, una clase muy suavecita en la cual vamos a utilizar si tienes un disco y si no, algo que tenga un poquito de peso. Bien, vamos a empezar por el calentamiento, luego vamos a ir hacia las piernas, los glúteos y por último los abdominales. Así que empezamos a calentar. Desde aquí simplemente vamos a hacer desplazamientos laterales hacia un lado y a otro, intentando chocar el codo y la rodilla. 15 segundos, en el cual vas a mantener tu abdomen contraído y vamos a empezar a bombear. Nuestras pulsaciones van a ir subiendo poco a poco. Desde aquí vamos a ir hacia los hombros, vamos a girarlos hacia atrás y hacia abajo, elevando y llevándolos atrás. Cambiamos el sentido de esa rotación de hombros hacia adelante. Vamos ahora a hacer un puente de glúteos. Nos tumbamos sobre la esterilla, elevando. Talones debajo de los glúteos, hombros lejos de la cabeza, brazos bien estiraditas y elevamos esas caderas al cielo. Y vamos a subir y a bajar repetidas veces. 15 segundos, haciendo esa elevación y descenso. Desde las escápulas, elevamos las caderas al cielo. Desde aquí simplemente tiramos de las rodillas y nos sentamos. Y nos ponemos de pie, disculpad. Para ir a hacer un shuffle, deslizando las piernas hacia adelante y hacia atrás, moviendo tus brazos con las piernas. 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ahora a hacer una plancha lateral. Nos tumbamos en la esterilla apoyando uno de los brazos en el suelo, las piernas estiradas hacia el lateral y elevamos caderas. Podemos dejar la rodilla apoyada en el suelo y nos quedamos arriba. 15 segundos. Hombros lejos de tu cabeza, creces hacia la coronilla y dejas una pierna más adelantada. Recuerda que puedes apoyar la rodilla de abajo. Respiras y cambiamos de lado. Simplemente nos rotamos o nos giramos hacia el lado contrario. Subes, hombros lejos de la cabeza, extiende las piernas si lo deseas. 5, 4, 3, 2, 1. Y desde aquí vamos a ir a hacer un skipping, elevando las rodillas lo más alto que puedas. Observa cómo tus pulsaciones han ido creciendo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Desde aquí simplemente vamos a ir a buscar ese disco y vamos a llevarlo hacia el pecho. Vamos a empezar con las piernas sentadillas. Disco al pecho, codos pegaditos a las costillas, hombros atrás y abajo y vamos a sentarnos llevando las caderas hacia atrás y hacia abajo, desplazándonos hacia la vertical, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacer todas las repeticiones que podamos en estos 15 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desde aquí vamos a hacer un peso muerto. Pies a lo ancho de las caderas, punteras ligeramente abiertas, gira los hombros atrás y vamos a doblarnos desde las caderas. Intentamos llevar el disco hacia las rodillas, un poco más abajo y subimos. Podemos bajar en 3, 2, 1, subes y continúas. 5. Activa los glúteos al subir y empuja desde los talones, dejando las rodillas un poquito más extendidas.
5 segundos. 4. 3. 2. 1. Ahora vamos a hacer esas zancadas o lunge. Giramos los hombros atrás abajo, llevamos el disco al pecho y llevamos la pierna derecha atrás y abajo. Subimos, acercamos, cambiamos de pierna izquierda, abajo, arriba y alterna una pierna y la otra. Derecha, baja, sube, cambia. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Continúa. Toma aire. Dos más. Hacia cada lado. Derecha, abajo, subes, alternas. Y última. Y desde aquí vamos a hacer un swing, un balanceo. Con la mano derecha vamos a agarrar el disco, mano izquierda en la cadera. Separamos un poquito más las piernas con las punteras hacia afuera. Toma aire, extiendes el disco hacia adelante y al expirar llevas por debajo de las caderas hacia atrás. 10 segundos. 10. Balancea 9. Activa los glúteos al subir. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Cambiamos de brazo. Izquierdo, mano derecha en la cadera. Toma aire arriba y suéltalo abajo y atrás. Balancéalo sin que suba demasiado arriba, no mucho más arriba del hombro. Toma aire, suéltalo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a descansar un poquito, recuperando esas pulsaciones, eliminando la tensión y volvemos a hacer una segunda ronda. De nuevo, vamos a empezar por la sentadilla, luego peso muerto, zancada y swing. Llevamos el disco al pecho, piernas un poquito más de lo ancho de las caderas y vamos hacia esa sentadilla. Toma aire y abajo y atrás. Sube, baja, eleva, abajo. Continúa. Arriba, atrás y abajo, como si fueras a sentarte. Llegando como mínimo a los 90 grados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y desde aquí vamos a ir hacia ese peso muerto. Si quieres descanso un poquito más. Gira los hombros atrás y abajo. Activa los glúteos, pies a lo ancho de las caderas. Recuerda, puntera de los pies ligeramente abiertas. Toma aire, abriendo el pecho y manteniendo las escápulas juntitas. Vamos a bajar. Toma aire arriba. Llevas el peso hacia la punta de los pies y subes. 3, 2, 1. Arriba. 3, 2, 1. Sube. Sube de golpe. El pecho orgulloso. Las caderas atrás. Últimas dos. Muy bien, y vamos ahora a por esas zancadas. Disco al pecho, gira hombros atrás y abajo, mantienes el pecho orgulloso e intenta activar en todo momento tu core. Derecha atrás, abajo, sube, vuelves. Izquierda, abajo, sube, recoges. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, continúa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, última, 1, 2, 3, 4. Desde aquí vamos a ir de nuevo hacia el swing. Separamos de nuevo las piernas, agarramos el disco con el brazo derecho, con la mano derecha, mano izquierda en la cadera, gira hombros atrás, respira un poquito y si necesitas beber agua, lo haces. Toma aire arriba, extendiendo y al soltarlo doblamos rodillas, disco entre las piernas. 2. 3, 4, 5, escápulas juntas atrás, 6, 7, 8, 9 y cambiamos.
Cambiamos el disco de lado, mano en la cadera, pecho orgulloso. Arriba y mételo entre las piernas. Arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aprieta los glúteos, 9 y última. Muy bien, desde aquí descansamos más o menos un minuto, si podéis hacerlo en casa. Y vamos a pasar ahora hacia los glúteos. Vamos a empezar con una extensión de caderas. Vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás, disco al pecho, o vamos a llevar el disco con la mano derecha hacia la cadera, giramos los hombros atrás, mano izquierda en la cadera. Elevamos pierna derecha atrás, dejando el pie a 45 grados y volvemos a recoger. 2, 3, 4, busca tu equilibrio. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de lado. Agarramos el disco con la mano izquierda. Giramos los hombros atrás, manteniendo siempre el pecho abierto y el core bien activo, al igual que los glúteos. Peso hacia la pierna derecha y cambiamos de lado. Izquierda atrás. 1, 2, elevación de cadera, de pierna. 3, 4, mira hacia un punto fijo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoyamos. Vamos a ir hacia una sentadilla isométrica e intentaremos abrir las rodillas hacia los lados. Separamos un poco los pies, talones hacia adentro, puntera de los pies hacia afuera. Llevamos el disco al pecho, pecho orgulloso, y nos sentamos atrás, abajo. Mete el ombligo. Y desde aquí vamos a intentar separar las rodillas. Te quedas abajo 10 segunditos más, 9, 8, si quieres bajar un poquito más, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y subimos. Muy bien, chicos, chicas. Vamos a hacer un monster walk. Llevamos de nuevo el disco al pecho y vamos a caminar hacia el lateral. Nos sentamos y vamos a caminar 1, 2, 3, 4, 5 y nos sentamos, volvemos arriba y caminamos 1, 2, 3, 4, 5, abajo, subes hacia el lateral 2, 3, 4, 5, nos sentamos, volvemos arriba 1, 2, 3, 4, 5, abajo 1, 2, 3, 4, 5, última 1, 2, 3, 4, arriba. Muy bien, chicos, desde aquí vamos a ir a hacer un puente de glúteos. Nos tumbamos boca arriba, hombros lejos de la cabeza, piernas dobladas. Dejamos el disco cerca del pubis. Desde aquí elevamos caderas al cielo y simplemente desde arriba estiramos bien las cervicales y vamos a dar pequeños rebotes. 10. 9, de caderas, activando los glúteos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, nos volvemos a poner de pie, balanceando ese disco para ir hacia el primer ejercicio. Desde aquí vamos a llevar el disco, hacia la mano derecha, al lado de la cadera, hombros atrás, abajo, mano izquierda en esa cadera. Llevamos el peso hacia el pie izquierdo y vamos a hacer elevación de la pierna hacia atrás. Pie a 45 grados, 1, apoyas, 2 atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de lado, cambiamos el disco de lado, la otra mano también se apoya en la cadera y desde aquí apoyamos el pie izquierdo y hacemos esa extensión de cadera. 10, pie a 45 grados, 9, abre el pecho, 8, 7, 6, 5, 4,
3, siente cómo empieza a quemar esos glúteos, 2, y última. Muy bien, desde aquí, muy bien, vamos a ir hacia esa sentadilla, llevamos el disco al pecho, piernas un poquito más separadas, y nos sentamos, abre el pecho, y empezamos a separar esas rodillas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, volvemos arriba y vamos hacia ese Monster Walk. Nos ponemos a un ladito, disco al pecho y vamos a ir hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5, sentadilla, volvemos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, vuelve abajo. Una última vez. 1, 2, 3, 4, 5, bajas. Y desde aquí vamos ahora a hacer ese puente de glúteos. Nos tumbamos boca arriba. Disco cerquita del pubis, hombros lejos de la cabeza. Y elevamos caderas. Pequeñas pulsaciones, ombligo adentro. Estira bien las cervicales. Y elevas. 10 pulsaciones, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y nos quedamos aquí abajo para hacer la parte de abdominales. Van a hacer muy cortitas. Vamos a empezar por crunch, elevaciones con el disco hacia el cielo. Vamos a hacer unas abdominales invertidas, 10 cada vez, y una de oblicuos. Muy bien. Desde aquí dejamos el disco al lado, nos vamos a tumbar boca arriba, piernas flexionadas, apoyando bien los talones en el suelo. Llevamos las manos hacia los lados de la cabeza, apoyando los dedos, hombros lejos de cabeza, y vamos a inspirar creciendo hacia la coronilla. Cuando el aire sale, vamos a elevar la cabeza, el mentón hacia la garganta, intentamos despegar las escápulas y llegar con los codos hacia rodillas. Inspira atrás, abriendo codos, suelta el aire, arriba. Toma aire atrás y abajo, suelta arriba. Inspiras, conecta tu suelo pélvico, abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Desde aquí vamos a buscar ese disco. Vamos a llevarlo a lo largo de la cabeza, con los brazos bien extendidos, mentón hacia la garganta. Y desde aquí nos vamos a sentar, llevando el disco hacia las rodillas y extendemos hacia el cielo. Espalda bien recta, redondeamos atrás. Extienden del disco hacia atrás, hacia arriba. Dos. Tres. Cuatro. Extiéndete hacia arriba, mete el ombligo. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10. Desde aquí vamos a hacer esas abdominales invertidas. Vamos a dejar el disco de lado, manos debajo de los glúteos, hombros lejos de la cabeza, extendemos las piernas hacia la vertical. Puedes dejar las rodillas flexionadas un poquito. Desde aquí intentamos llevar los pies hacia el cielo. 10, despegando la zona lumbar. 9, mete el ombligo. 8, 7, 6, 5. Ayúdate de las manos, de los codos y de los hombros. 3. 2. Y última. Muy bien. Apoyamos los pies. Vamos a llevar los brazos a los lados del tronco, más o menos a 45 grados. Mentón hacia la garganta y despegamos la cabeza y las escápulas del suelo. Y vamos a intentar tocar un pie y el otro. Movimiento oscilante entre un lado y otro. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, apoyamos. Vamos a hacer la última serie, chicas, chicos. Descansamos un poquito. Si necesitas descansar un poco más, pasamos el vídeo. Y continuamos. Vamos a llevar las manos a los lados de la cabeza, apoyando solo los dedos. Abre los codos, estírate hacia la coronilla, toma aire. Y al soltar el aire, codos arriba, eleva la cabeza. Inspira abajo y atrás. 2, 3, mete el ombligo fuerte.
Más bien que meter el ombligo, intentamos contraer nuestro core. 7, 8, 9 y 10. Muy bien, desde aquí vamos a hacer esa segunda parte, que sería buscar el disco, llevarlo a lo largo de la cabeza con los brazos, mete el ombligo, apoya bien tu zona lumbar, inspiras y al soltar el aire hacia las rodillas y hacia el cielo, atrás y abajo, arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde aquí nos vamos a tumbar. Vamos hacia esos abdominales invertidos, la cabeza dentro de la esterilla en todo momento, manos debajo de caderas, hombros bien lejos de la cabeza, rodillas al pecho y elevamos piernas. 10. Contrae tu abdomen. 9. 8 arriba. Recuerda mantener la base para estabilizarte. 5. 4. 3, 2, última. Pasamos a los oblicuos. Apoya los pies, elevas la cabeza, mentón hacia la garganta y vamos oscilando hacia un lado, hacia otro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desde aquí podemos descansar un segundo y vamos a estirar. Rodillas al pecho, tiramos de ellas con las manos para sentarnos. Apoyamos las manos en el suelo, muñecas debajo del hombro, rodilla debajo de cadera, si nos sentamos atrás en cuadro, en la pose del niño. Respiramos, soltamos el aire, dejando ir toda esa tensión acumulada. Vamos a la pose de la cobra, llevamos las caderas hacia abajo, apoyando el pecho, giramos los hombros atrás y manteniendo alejados los hombros de la cabeza, extendemos los brazos para abrir el pecho. El abdomen se extiende. Un par de respiraciones más y desde aquí volvemos a sentarnos sobre los talones. Desenrollamos el tronco hacia la vertical, una pierna hacia adelante, apoyamos las manos, la otra y nos ponemos de pie. Muy bien, chicas, chicos. Hasta la próxima.